Yo estoy llevando la defensa de los policías involucrados en la muerte del abogado en Ocoa, que tú conoces bien. Creo que sí, tú eres de ahí. Sí, de un policía, de los dos o de los dos. Sí, de uno en este momento, hasta el momento de uno, que es Jordan Medina. Yo solo lo represento a él. Yo en el momento, por el momento no represento a Morillo. No significa que no podría hacerlo más adelante, pero en este momento solo represento a Jordan Medina, que fue el que impactó al abogado Ray Castillo y a su compañero de trabajo también, que además son de un campo de Montecristi los dos. Los dos policías son de Montecristi. De un campo de Montecristi. Okay. Esa es la relación que tiene Cándido Simón con esos policías. No. Ese caso esa defensa me la refirieron. Los grandes casos que yo he tenido son como consecuencia de pequeños favores que he hecho. En el caso de Jordan Medina, que me estoy saliendo del tema, pero entro ahora. En el caso de ese joven, Jordan Medina, tiene 23 años. Su mujer, que no están casados, tiene 18 años. Tiene una niña de 1 año y 3 meses y es de un campo de Montecristi. Cuando yo le pedí presupuesto, una constancia de contrato de alquiler o de propiedad, una tía de él me dijo, pero señor, ¿qué contrato de alquiler? Eso no se usa aquí. Nosotros vivimos en un campo y aquí es un contrato de boca. Él paga 2,000 pesos en una casita. Es decir, ese yo represento. Y te voy a confesar una cosa, una primicia. Si el director de la policía o la policía que tienen un presupuesto para las defensas de policías que se vean involucrados en un proceso penal, que no sea un tema delictivo expreso, intencional o de otra naturaleza, ellos tienen un presupuesto. Si el director de la policía me dice a mí cuánto le debo, yo le voy a decir, lo único que usted me debe es que le construya una casita a ese muchacho y a esa familia. Con eso me bastaría y me satisface mejor que yo ganarme un dinero, porque yo tengo, gracias a Dios, tengo un ejercicio que me permite ser como Robin Hood, que Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres. En mi caso, yo lo que hago es que a los ricos le cobro bien para poder defender infelices como ese muchacho sin que no me pueden pagar. Pero lo que importa ahora es, y no le estoy exculpando ni acusando, simplemente estoy poniendo esa situación. Ahora, lo que sucede con este señor, te informo que antes de ayer yo estaba en Ocoa, en esa defensa, y la mamá de Ray me amenazó de manera directa. Ahora tengo yo la dicha de mi hijo amenazando como si fuera el abogado que comete los hechos de su representado. Y me dijo públicamente, Simón, vas tu mamá, tu esposa y tus hijas te van a llorar como yo estoy llorando a mi hijo, me está amenazando de muerte. Y yo naturalmente fui a la policía, hice la denuncia correspondiente y está consignada ahí. Y resulta que, oye, ¿de dónde voy? Luego me siguieron 4 personas en 2 motocicletas hasta la policía donde yo fui a ver el coronel nuevo. Y tengo imágenes de ellos que parece que tenían vocación de agredirme. Yo no soy agresivo, ni soy guapo, yo no fronteo, pero no soy cobarde ni ando buscándome problemas más que me buscan. Yo no soy que me presto ni me ofrezco. Requieren mi servicio y esto es lo que hago, igual que tú como comunicador, eso es lo que haces. ¿Qué usted espera de que pase en esa, mira, en esa audiencia? ¿Para cuándo fijaron la medida, la audiencia de medida de coerción? Para el miércoles. Yo te envié y tú tienes un corte técnico que se le hizo al evento, al video que tomaron las personas que andaban con Ray esa noche, el abogado que murió en ese incidente lamentable. Y ahí se evidencia en cámara lenta, tú la tienes, y te agradecería infinitamente como periodista que hace ejercicio objetivo, porque la norma te lo requiere, que tú pongas en cámara lenta ese video que te envié, que salió en CDN, donde en cámara lenta se ve que Jordan Medina levanta la mano y le da un cachazo, y ahí es donde se va el tiro. Eso se llama
Pero además, eso se llama homicidio involuntario o legítima defensa del otro agente, porque te informo que ahí se ocupó una pistola Glock. La ocupó, ¿saben quién la ocupó? Un fiscal amigo personal de Ray, que es de apellido Mingetti, que es el que realmente dirige esa fiscalía. Fue él que la ocupó en el lugar de los hechos. Bueno, un policía, y él después la presentó en sede judicial. Fue un policía que la levantó ahí, pero él fue el que hizo el levantamiento de los cadáveres. Y un agente, por instrucciones suyas, hizo el levantamiento de la pistola. Esa pistola había sido ocupada en el año 2017 en un proceso contra un señor que está actualmente en San Cristóbal, que es el departamento judicial donde van los casos que se apelan de Ocoa. Y esa pistola es cuerpo de delito, que así en manos de Ray. Yo tengo la información de que esa pistola estaba cargada a una fiscal de San Cristóbal. La Inspectoría General del Ministerio Público tiene ese caso en investigación. ¿Cuál es el punto? Que eso no se llama asesinato, porque el asesinato es cuando tú matas a una persona con premeditación, acechanza, alevosía y ventaja. Y en ese caso nadie levanta la mano para dar un tiro, tú la colocas de frente y disparas. Ese disparo es un accidente lamentable para ese pueblo, para Ray y para esos agentes de policía y hasta para la institución misma, que a determinar, desde mi punto de vista, y ahora quiero ser lo más jurista posible sin entrar en el hecho de que yo soy abogado de él, eso va a determinar cómo han terminado en otros casos, que es un homicidio en dos años, a menos que se demuestre que fue legítima defensa del otro policía, porque Ray tenía una pistola Glock sobada y estaba encañonando a ese otro policía. Y óyeme una cosa, la pistola Glock es la única pistola que no tiene seguro. Cuando tú la manipulas, que nosotros la llamamos, porque no sabemos de arma, le llamamos sobarla. Cuando tú la sobas, el único seguro es que no metas el dedo en el gatillo, porque no tiene seguro. Entonces, el otro policía estaba corriendo un altísimo riesgo. Fíjate que cuando se va el disparo, le da a Ray y le da al policía, porque estaba en la misma línea de fuego. Si Jordan Medina hubiera tenido la intención de dispararle, hacía un giro a la derecha y le disparaba a la cabeza. ¿Qué es lo que va a doler lo que voy a decir? ¿Qué es lo que manda el protocolo internacional sobre uso de las armas letales, el Código Procesal Penal y la Ley de Policía y el reglamento que establecen el protocolo de uso de las armas ante situaciones de contingencia? En palabras más llanas, al final de la historia, cuando pase el escarceo público y pase la pasión, eso termina en una legítima defensa, porque la legítima defensa es de sí mismo o de otro. Pero en definitiva, como no hubo la vocación de Jordan dispararle, sino darle un maquinazo a Ray, que estaba en condición, tú te mandé un video también que da cuenta de que él estaba en condición un poco fuera de control, porque momentos antes estaba ingiriendo bebidas alcohólicas, Johnny Walker Gold, con esos mismos compañeros que andaban con él, lo que posiblemente, y no quiero hacer imputaciones, lo que posiblemente aquí tengo el video precisamente de la bebida alcohólica. Sí, o sea, y esas imágenes de video las tomaron ellos mismos, o sea, no pueden hablar de que la policía plantó esa imagen, y las imágenes del video cuando pasa el evento las tomaron sus propios compañeros. Hay un detalle que la gente sepa, y probablemente tú, que no sé si eres de ahí, de San José de Ocoa, es que es la presencia de Morillo, que eso no me concierne, porque en el momento, repito, yo no soy abogado, el policía de civil que se apersona al lugar en otras circunstancias, pero ya ese tema a mí no me concierne, porque ya sucedió oportunamente en sede judicial. ¿Qué yo espero y qué me parece que debe suceder? Yo no soy pro prisión. Incluso en los casos que yo soy actor civil, si se pudiese disponer una medida diferente a la prisión preventiva y que haya seguridad de que no vaya a cometerse actos más violentos, yo siempre soy
partidario de que la gente debe esperar su sentencia en la puerta de su casa. Por ejemplo, en el caso de Brecht, ¿qué hacían llevando a esa gente a prisión? Cuando ayer yo estuve justamente observando la, y fui hoy, ahí vi a Rondón, ahí vi a Diarrúa, ahí vi a varios de al ex senador, al abogado que están imputados en la puerta allá afuera, y han ido a todos los actos del procedimiento y no se han fugado. ¿Para qué prisión preventiva de una gente que presenta presupuestos? No solo presupuestos, sino garantías de que no va a agredir, y eso es quizá lo que Juan deba probar, agredir más o más fuerte, o no va a presionar a la víctima, que esas son las condiciones que pone la ley. En ese caso, te voy a dar esta información, que es primicia para tu programa. El director general de la policía instruyó al jurídico de que ponga la institución como garante de que van a asistir a todos los actos del procedimiento. Dime tú, si un policía activo, que lo están, porque están suspendidos, pero activos, es decir, no están cancelados, que el director de la policía ponga la institución como garantía, él mismo se va a encargar de que vaya cada vez que lo citen, porque no va a exponer la institución o su función como jefe de policía a que un raso, dos rasos no asistan al procedimiento. ¿Cuál es el punto? Que hay arraigos por lo menos suficientes con esta garantía de que esos muchachos no van a ir para ninguna parte. ¿Para qué llevarlo a prisión preventiva? Para después entonces soltarlo y que terminen en nada, como por ejemplo sucedió con el general Castellanos, que lo procesaron, lo desconsideraron, lo arrestaron y después lo descargaron. Ojalá que gente que están detrás azuzando las pasiones de los ocoeños, que son gente decente en su mayoría, siempre aparecen bellacos que dañan la imagen de los demás, que son la mayoría, la gente decente de los pueblos son la mayoría, y de Ocoa en particular también. Pero siempre aparece un bellaco, aparece alguien que se pone a azuzar, a levantar pasiones, y ojalá que eso baje de aquí al miércoles, y entonces podamos razonablemente sacar la decisión más adecuada, considerando siempre y el dolor que siente una madre, un padre, un hermano, una pareja, madre de sus hijos, cuando se pierde una vida, porque lo cierto es que hay una vida que se perdió, y lo cierto es que eso sucedió en esas circunstancias. Ahora, lo cierto es que hay videos que hablan más que mil palabras, que dan cuenta que eso fue accidental.